la asociación Pro Marina invitó a autoridades locales y público en general a recibir el fallo de La Haya en el Teatro Municipal. Las primeras impresiones fueron de celebración, pues con banderas y arengas celebraron el resultado de la Corte Internacional. Al lugar se dieron cita a los congresistas de Tacna, Natalie Condori y Juan Pari, quienes dieron vivas al conocer el resultado, y en nombre del recordado parlamentario Juvenal Ordóñez, quien fue uno de los promotores de llevar el caso al Tribunal Internacional. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva Tacna! ¡Que viva! ¡Que viva Juvenal Ordóñez! ¡Que viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Tacna! ¡Viva! ¡Viva Juvenal! ¡Viva! Muchas gracias. Por su parte, el representante de Pro Marina, Domingo Seminario, indicó que el gobierno debe atender los proyectos pendientes de Tacna y que el fallo fue dividido. Añadió además que el mar quedó mutilado frente a las costas de Tacna. Bueno, hay varios proyectos pendientes en Tacna. Primero, el Puerto Grau, la carretera Tacna-Colpa-La Paz, entre otras cosas que son preponderantes para el desarrollo de Tacna, ¿no? Es para mí un fallo dividido a la vista mía. No es ni para Chile ni para Perú. Han tenido los jueces unas consideraciones más de todo del tipo de pesca que han realizado y qué montos, aparte de la parte legal, lógicamente, que, bueno, en parte podría haber sido esperado de una forma así o quizá de otra. Pero esos son los límites que han fijado, con eso vamos a convivir. El mar de Grau queda un poco mutilado en Tacna, frente a la costa tacneña, sí.